primera base muy fácil, muy sencilla, y es una pregunta general para todos, ¿ok? Tienen un minuto para responder y 30 para hacer réplica, ¿ok? Yo les digo si la puede hacer, no la puede hacer. Si se pasan del tiempo, vamos a tener este sonido. ¡Ajúa! Si se siguen pasando, le tengo este sonido. Le voy a dar en la cara, marica. Y si se vuelve a pasar, le vuelvo le a dar en la cara, marica. ¿Ok? ¿Estamos? Maravilloso. Bienvenidos. Para que sepan el orden, porque es que después van a decir, ay, que se hizo trampa. No, hicimos un sorteo fuera de cámaras, muy a mi estilo, con ellos. Y ellos ya saben que, pues, que les tocó ese atril. Bueno, entonces, iniciamos. ¿Listos? ¿Ready to go? Ready. Gracias. Mis candidatos. Hola. Compañero. Compañero de lucha. Ustedes son unas chandas el resto, ¿ok? Según Bogotá, como vamos, el 65% de las personas consideran que el problema más grave que tiene la ciudad es el atraco callejero. Se están dando garra, de verdad. ¿Ustedes cómo creen que se soluciona ese problema? ¿Listo? Lara. Bueno, Lara, muy bien, mire. El canguro. El canguro, pues nosotros sabemos eso. Mire, yo creo que ya la ciudad sabe quién es tibio y quién no es tibio para enfrentar la inseguridad. El reto de esta campaña es dejar atrás esa vieja Bogotá de los fracasos, esa vieja Bogotá del pasado, donde a la gente le da miedo salir y sacar su teléfono y hablar en la calle, y se volvió normal. Aquí se necesita mucha determinación, pero sobre todo se necesita algo nuevo. Y la única apuesta sensata y real para enfrentar a los delincuentes y proteger a la gente, proteger a sus hijos, es con tecnología. Sistemas de cámaras, sistemas de captación de imágenes, globos aerostáticos donde está el cuartel general del crimen, y analítica para procesar esa información. De tal manera que el delincuente que cometa un delito sepa de una vez que en cualquier momento, una vez esté captada su imagen, su foto, en cualquier momento, en donde se encuentre, a donde vaya, cuando salga de su casa, te vamos a ubicar, te vamos a capturar y te vamos a someter. Y a la gente la vamos a proteger con amor, con cariño. Y a los niños en los parques y en los colegios, con mucho amor y cariño. ¡Ajúa! ¡Ajúa! Muy bien. Bueno, seguimos por este lado. De One Piece, la política de Claudia López de seguridad es un fracaso rotundo y lo estamos viviendo en las calles. Para enfrentar eso se requieren tres cosas puntuales. Por una parte, cambiar el enfoque. Esos celulares que se roban en Bogotá, ese atraco callejero está conectado con redes criminales. Si uno solamente ataca a un ladrón, sale libre muy rápidamente. Hay que enfrentar toda la banda delincuencial y eso es con inteligencia, con investigación criminal. Entonces, el cambio de enfoque es lo primero. Segundo, tecnología, claro, tecnología para usar los recursos limitados que tenemos de manera más eficiente. Por ejemplo, cuando ocurre un hurto en Transmilenio, si no hay cámaras que detecten ese hurto, no tenemos la capacidad de tener grupos de reacción inmediata. Eso es lo que vamos a tener en mi gobierno. Sistema Transmilenio, sistema de transporte, grupos de reacción inmediata que lleguen a cualquier estación en cuestión de pocos minutos. Y tercero, apoyar a las víctimas, protegerlas, facilitar la denuncia para que tengamos el mapa completo de la delincuencia en Bogotá. Daniel. Bueno, en nuestro caso nosotros estamos convencidos que la seguridad en Bogotá debe verse con autoridad, pero no la autoridad del más machito ni el que hable más duro, sino de un modelo gerencial y operativo que involucre a la policía, a la rama judicial, a la ciudadanía y al distrito, para que nos articulemos y logremos rápidamente garantizar que tengamos policía reentrenada, confiable, en la calle, garantizando que Transmilenio sea una zona segura, que tengamos tecnología para que apoyemos la toma de decisiones interactuando con la seguridad privada, que tengamos una justicia con más jueces y fiscales, que vamos a acordar con el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía, una nueva cárcel distrital de sindicados, pero sobre todo, lograr que Transmilenio sea una zona segura, porque la seguridad también debe tener enfoque de género en nuestra ciudad. Eso es lo que queremos para que Bogotá sea segura. ¡Ajúa! Muy bien. Seguimos, mi general. Lo primero que hay que hacer es, a partir de enero, es iniciar un plan de choque, definitivamente. Bogotá, a partir de inteligencia e investigación criminal, sabe cuáles son los delincuentes y en dónde hay que capturarlos e intervenir. Cuando sabemos, quiere decir, es por la estadística en dónde está ocurriendo el delito.
En ese plan de choque, denominado Operación Autoridad, vamos a devolverle la confianza a los bogotanos en esos primeros 100 días. Vamos a intervenir las 7 principales bandas, que ellas son las que generan el hurto de manera sistemática y organizada en Bogotá. Pero van a ver al alcalde mayor de Bogotá, por primera vez en la historia, Juanpis, a cargo de la seguridad en Bogotá, no de un secretario, no exclusivamente de la policía, el alcalde con todo su aparato de gobierno volcado a la seguridad para devolver la confianza a los bogotanos. Equipos de reacción, cámaras, los 50 más reincidentes por localidad, que son los cabecillas de las organizaciones criminales. Molanix. En Bogotá hoy estamos en un caos porque el crimen se tomó los parques, los colegios, el Transmilenio, los atracos permanentes en todas las calles de Bogotá. Los motoladrones son parte de la vida diaria de los bogotanos y los bogotanos viven con miedo. Miedo por un crimen que se disparó por dos razones. Una, la alcaldesa Claudia López le quitó respaldo y apoyo a la policía y por el contrario no asumió la responsabilidad de la seguridad. Y el presidente Petro impulsa una paz total que le paga a los delincuentes y las bandas están hoy envalentonadas cometiendo todo tipo de delitos. ¿Qué vamos a hacer? Tres cosas fundamentales. Antes que más policía, megacárcel. Porque aquí lo que no puede ser es que de 100 delincuentes que capturan, 83 quedan en la cárcel, los bandidos a la cárcel, los ciudadanos a la calle a vivir tranquilos y los bandidos los llevamos a la cárcel en una acción contundente. Segundo, un pie de fuerza de policía que proteja a las mujeres frente al acoso en Transmilenio y sobre todo un esfuerzo muy importante. Vamos a proteger parques y colegios para que sean de la familia, de los niños y no de los jóvenes. Hola, Nix. Usted no debería ser alcalde. Usted debería ser el presidente de este chochal. Usted es mi candidato, weón. Divino, divino. Eso no es de Australia. Divino, weón. Muy objetiva tu apreciación. Está. Weón. Muy objetiva tu apreciación. Muchas gracias. Robledix. En Bogotá el número de policías es muy pequeño el número de policías, se puede demostrar de todas las maneras. Y además no están donde debieran estar. Se supo de 3 policías cuidando 24 horas la casa de un notable que estaba además desocupada. Esas cosas hay que corregirlas. Más policías y, por supuesto, que no se dediquen a ese tipo de cosas. Y yo quiero resaltarles una cosa. Si ustedes se fijan, ninguno de ellos ha hablado de aumentar el número de policías. Usted debe abrirles una investigación, Juanpis, porque me parece muy extraño que cuando es obvio que hay que tener más policías en la ciudad, entonces yo soy el único que hablo de tener más policías en la ciudad y de tenerlos donde hay que tenerlos, que no es cuidándole la casa a ninguno a mí. Réplica. No, pero con el doctor Robledo hemos estado... Con el doctor Robledo hemos estado en los debates... Y él nos ha escuchado y todos los que están acá que sí vamos a aumentar el pie de fuerza en la policía, pero por supuesto no, que está. Hoy no lo dijeron aquí, o sí. Pero hay principios de Alzheimer, entonces de pronto algo está pasando acá. Pero es que lo hemos dicho. Lo hemos dicho en todos los debates, tanto los auxiliares como el nuevo cuerpo de policía cívica desarmada con fines de convivencia. Pero por supuesto que lo hemos dicho. Ahí se le acabó y usted quería replicar también. Usted, Molanix, es el único que tiene todo el tiempo para replicar. Muchas gracias, Omar. Todo su tiempo. Perdón. Porque en el cóctel solo tiene el hielo, pero yo dije 3.000 hombres nuevos de policía. La mitad de ellos van para proteger a Transmilenio frente al acoso de las mujeres y el resto a recuperar parques y colegios para los niños y para las familias y no dejárselo a los jíbaros. A ellos los vamos a capturar y judicializar y los parques y los niños y las familias protegidos por más policía. Yo en ese punto quiero precisar una cosa, Juan Pizzi, uno tiene que aprender a gobernar también reconociendo las restricciones. Y el gobierno del presidente Gustavo Petro no nos va a dar más pie de fuerza rápidamente. Entonces no podemos seguir gobernando con la queja. Necesitamos las acciones concretas, la gerencia. ¿Cómo hacemos lo que tenemos hoy más efectivo? Los reentrenamos, los volcamos a la calle, les damos apoyo tecnológico, les damos calidad de vida porque va a ser un trabajo mucho más duro permanentemente en la calle. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Todos se fueron de réplica, nos tocó comprar más tiempo en Caracol. Todos coincidimos en que se requiere más policía, pero eso no depende solamente de la alcaldía, depende principalmente del gobierno nacional y hay que decirlo. Vamos a pedirle más policía,
Pero lo que sí puede hacer Bogotá y vamos a hacer es liberar a la policía de labores administrativas que se le han cargado. Tenemos muchos policías haciendo labores que podría cumplir otra autoridad y eso nos permite tener más policías en la calle persiguiendo delincuentes. Por ejemplo, Bogotá tiene más de 400 policías cuidando personas detenidas en estaciones de policía. Eso no tiene sentido. Con una nueva cárcel distrital tendremos más herramientas y podemos dedicar la policía a eso. Le voy a dar en la cara, marica. No, cuidado. Mira, Juanpi, el que diga que va a meter los 10.000 policías que necesita Bogotá en los próximos 4 años, está hablando carreta. Por eso yo insisto tanto en el esfuerzo para meterle tecnología. Aquí el gobierno de Claudia López se ha dedicado a comprar cámaras para sacarle plata a la gente con las fotomultas, a invertir en las grúas para inmovilizar a los moteros y cero tecnología para proteger a la gente. Aquí vamos a llenar esto de cámaras, pero para salvar vidas. Y en segundo lugar, la primera línea de la seguridad. Vamos a movilizar a todos los policías y militares retirados para armar frentes civiles de seguridad y apoyar las labores administrativas en nuestra Secretaría de Seguridad. La gente la vamos a cuidar y para eso necesito su voto. Oh. Buen cierre. Gustavo Bolívar. ¿Qué dices? Habla, Bolívar. Pero es que además tiene propuestas anacrónicas como la de construir CAIS. ¿Quién, Bolívar? Que él instrumentalizó a la juventud para que los quemaran. No, Juanpis, a mí lo que me preocupa es que él promete igual que Lara va a traer la primera línea. Hace una primera línea de la seguridad. Lo que pasa es que como Molano fracasó cuando fue ministro y nos dejó menos policías. ¡Pues a usted! ¡Pues a usted! Estoy diciendo a la Bolívar. Él propone. Se calman, chandas, se calman. Creo que te afectó. Él propone la mala primera línea. Yo pongo la primera línea de militares y policías. Marica, el man estaba mirando a Bolívar. Calme ese canguro que lleva adentro, maldita sea. No puedo. Señor, es evidente. Puta, por fin me pongo en la posición de Vicky Dávila. Pobre ella manejar esta mierda. Es evidente que no tienen puesto el énfasis en el aumento del pie de fuerza, del número de policías. Y es carreta decir que este problema se puede resolver si no se aumenta el pie de fuerza. Entonces yo llego a la alcaldía a exigirle al gobierno nacional que aumente el pie de fuerza. Si no lo da, ya veremos. Pero yo espero poder unir a todo Bogotá en la idea de que nos tiene que aumentar la policía, entre otras cosas, porque Bogotá es la ciudad del país que más le aportan impuestos y en recursos al gobierno nacional. Jorge y Felipe, ¿cómo van allá arriba en Gallinero, weón? ¿Cómo se siente el ambiente acá abajo? ¿Ya se iban a dar en la jeta cuando no le estaban diciendo nada al otro? O sea, se pone caliente el ánimo aquí en el debate por la alcaldía de Bogotá. ¿Hay alguna fórmula mágica, ha oído usted, para solucionar el tema de la inseguridad, Felipe? No, lo claro es que todos han estudiado el tema de la inseguridad. Unos, por su experiencia, saben más que otros. Pero uno no percibe como ciudadano la fórmula mágica, pero yo creo que no la hay para destacar eso. Lo otro para destacar, y espero que continuemos así, que no haya agresiones personales, porque los bogotanos queremos que nos construyan, no que se agarren entre ellos, porque eso no les sirve ni a ellos, ni a los candidatos, ni a nosotros como ciudadanos. Y tres, me parece que es fundamental que expliquen mejor en los escenarios que tengan el tema de la seguridad. De la seguridad. Bueno, comenzaron ya a atender a la alcaldesa Claudia López y al presidente Petro, ¿no? Eso iba a salir en algún momento. No, y eso va a salir en algún momento porque obviamente me sorprende que peleen entre ellos, pero no critiquen a la alcaldesa de Bogotá, claro, o al propio presidente de la República. Se está poniendo bueno, deja de hacer señas que lo estamos viendo por el retrovisor. Señor Don Juanpis, que aquí sigue el debate, con la alcaldía de Bogotá en este especial de Voz Populi Caracol. Sí, pero se están dando garra con mi tiempo, por favor. O sea, no son candidatos, bájenle a la vareta allá arriba. Seguimos en este especial de Voz Populi TV con Caracol Televisión, este espacio por la democracia, por Colombia, que tenemos para discutir y oír los diferentes argumentos para los que el que pueda llegar a ser el nuevo alcalde de Bogotá el próximo 1 de enero. Problemas de la seguridad, ¿no? Yo creo que el problema de fondo de los habitantes de Bogotá es la seguridad. La seguridad. Y un candidato que no vino y que no entendemos por qué, porque no hemos visto ninguna agresión, ninguna excusa para no estar. Es que se refiere usted a Bolívar, sí. Me parece, no solo sino incumplido, sino cobarde.
Porque si usted no es capaz de enfrentar a otros candidatos con audiencias como las que tenemos acá, es porque está mostrando que no va a ser capaz de gobernar. Ahí está. A mí me da pena ser tan duro, pero además, si usted tiene palabra, usted la cumple. Y la tenía, y había el compromiso. Don Juanpis no vino, Gustavo Bolívar, pero ahí está el Dumi, ¿no, Juanpis? Bolívar no vino, Georgie, pero pues sin candidato sí hay paraíso.